Le damos la más cordial bienvenida a esta edición especial de Mundo Cristiano, donde vamos a repasar las noticias más importantes del 2021 que han afectado a la iglesia. Mi nombre es Jonathan Villarreal y es un placer estar con ustedes y vamos a hacer un repaso, como decía Kevin, por información de primera de lo que ha sido noticia y de lo que hemos tenido que enfrentar como iglesia en ese 2021. Pero antes veamos nuestros titulares. Nayib Bukele dice no al matrimonio igualitario, aborto y la eutanasia. En el país tenemos una cultura cristiana muy cimentada. Después de orar a Dios, él reveló a un hombre dónde encontrar al niño que llevaba desaparecido 3 días en el bosque. Facebook bloqueó la cuenta del expresidente Donald Trump. Reviva hoy algunas de las noticias más importantes. Sin duda fue una de las noticias que más destacó este año fue que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hizo historia al bloquear de manera definitiva la probabilidad de que se aprobara el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la eutanasia. Pero también detrás de esta decisión estuvo el arduo trabajo de la iglesia. Le recordaremos qué fue lo que pasó. Sí, protesto. El 1 de junio de 2019 tomaba posesión en la plaza pública el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Hasta entonces, y desde su candidatura, siempre se mostró conservador en temas de aborto, matrimonio igualitario y familia. Con permiso, señor presidente, le voy a hablar. Cumplidos 2 años de aquel evento, el presidente de El Salvador encomendó al vicepresidente Félix Ulloa formar una comisión que estudiara modificar la Constitución de la República y crear lo que llaman una nueva república de carácter progresista. Con ese término ya se sobreentiende que hay una cantidad de elementos que no son necesariamente de cultura cristiana. En el país tenemos una cultura cristiana muy cimentada en los símbolos patrios, en la Constitución, en la bandera del Salvador, en el escudo. La propuesta de reformas abría las puertas a la aprobación legal del aborto, la eutanasia, la ideología de género y la persecución religiosa. El problema es que al haber una legislación, una ley que favorece ese tipo de relaciones, significa que es bueno. Si es bueno, entonces el Estado tiene el derecho, la obligación de instruirlo, y el otro asunto es que tiene la obligación de perseguir a los malos. En ese caso, nosotros los cristianos somos malos porque nosotros no creemos en el matrimonio de personas del mismo sexo. Nuestro Dios, Jesucristo de Nazaret, es malo porque Él condenó esa práctica. La Biblia es mala y todo lo que se considera bueno y religioso, entonces pasamos a ser malos. En la reforma también proponía que la educación oficial fuera laica. Nos hace pensar que la parte religiosa queda básicamente relegada, lo que no le permitirá a las instituciones religiosas poder enseñar principios y valores cristianos. En cuanto a la conformación de la familia, la reforma constitucional buscaba redefinir el concepto de familia. Se señala que cualquier vínculo jurídico será considerado una familia y en el artículo 33 se hace referencia a diversos tipos de conformación familiar. Esto promueve el reconocimiento legal de uniones lésbico homosexuales, bisexuales, transexuales, poligámicas, incestuosas, etc. Organizaciones católicas, evangélicas, sociedad civil, fundaciones en defensa de la niñez y provida se unieron para rechazar estas y otras reformas como el aborto y la eutanasia. Nosotros como cristianos defendemos la vida. Defendemos la dignidad de los seres humanos y para nosotros tiene que ser defendida desde la concepción, desde que la persona es concebida hasta que muere. Alianza Evangélica de El Salvador presentó sus puntos de vista a la comisión encargada de las reformas. Ya son 2 documentos que hemos trasladado al comité ad hoc. Mientras el resto de organizaciones demandaron la no aprobación de las reformas constitucionales. En vista que se contrapone en todo su contexto a la Constitución de la República, tratados internacionales y demás leyes del país, ya que el mismo comprende una serie de atropellos a los derechos constitucionales de los menores, de los padres y de la familia misma. La presión de la Iglesia y organizaciones dio frutos. El presidente Bukele anunció en su cuenta de Twitter: "He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida desde el momento de la concepción, con el matrimonio, manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer, o con la eutanasia. A pesar de ello, aún queda pendiente conocer si se rechazarán las modificaciones a los artículos referentes a la libertad religiosa y el derecho de los padres a ser los principales e insustituibles educadores de sus hijos". La legislatura
que se atreva a trastocar los principios bíblicos, sepan, entiendan y recuerden que van a pagar una gran consecuencia. Desde San Salvador, Francisco Lainez, Mundo Cristiano. Y en este 2021 despedimos a diferentes líderes cristianos que han marcado una gran trayectoria y han impactado la vida de miles de cristianos. Les hablamos de Luis Palau, el cantante Jaime Murrell, el pastor TV Joshua y Rubén Proietti. Hoy recordaremos acerca de sus legados y su paso por esta tierra. El evangelista Luis Palau era un hombre de Dios. Falleció tras años de lucha por un cáncer de pulmón a sus 86 años, a inicios de marzo. Dedicó 65 años de su vida para trabajar arduamente en la evangelización del mundo, por la unidad de la iglesia y la instrucción bíblica de liderazgo cristiano. Escribió más de 50 libros y participó en más de 500 eventos masivos en 80 países, alcanzando a 1,000,000,000 de personas cara a cara con el mensaje para Cristo. ¿Cómo quisiera que recordaran a Luis Palau? Esa pregunta, mira, yo siempre lo he dicho desde que era muchacho, por si acaso, ¿no? Yo espero que en la lápida pongan, mi padre no era perfecto, pero cuánto amaba a Jesucristo. Eso es lo que yo quisiera, que perfecto no, porque uno busca y quiere, pero no, la perfección solo llega cuando nos vemos con Cristo. Pero la verdad que por lo menos que digan, amaba a Jesucristo y amaba a la gente que necesitaba a Jesucristo. Luis Proietti era un hombre que amaba a Dios y su amor por su Señor era su mayor motivación para luchar a favor de la unidad y la familia. Proietti falleció a los 74 años luego de estar batallando por su vida a causa del COVID-19. El pastor fue reconocido como un hombre de fe en todo el mundo de habla hispana. Fue mano derecha del también fallecido Luis Palau, quien lo acompañó por más de 40 años y se desempeñó como presidente de Asiera durante las últimas dos décadas, también como presidente de la Alianza Evangélica Latinoamericana y entre sus mayores logros fundó Comipaz. Cristo resucitó, quiere decir que es el único Dios que vive, por lo tanto es el único que puede transformar. La gente puede ir a quien quiera, seguir la línea que quiera, pero el único que puede transformar la vida es Jesucristo. Y luego el tener a la palabra de Dios como el ancla de la fe, ¿no es cierto? Es decir, no apartarse ni a siniestra, obedecerla, buscar el rostro de Dios a través de su palabra, son puntos esenciales, que repito, en el diario vivir evangélico no siempre se ve. El cantante Jaime Murrell era un apasionado por seguir los pasos de Jesús y siempre fue su meta que el carácter de nuestro Señor se formara en él. Falleció a principios de febrero a causa del COVID-19 y por complicaciones en sus pulmones. Fue a sus 18 años cuando ganó un concurso de canto que le abrió las puertas para cantar en televisión y exaltar el nombre de Dios en todos sus temas. En 2001 fue nominado a los premios Dove como Mejor Álbum Latino del Año y en 2004 fue nominado a los premios ARPA como Mejor Cantante Masculino. A lo largo de su carrera compartió canciones con otros cantantes como Marcos Witt, Ingrid Rosario y Danilo Montero. Mi tiempo en este planeta es limitado. Mi tiempo en este planeta no es para siempre. Jesucristo mismo nos lo enseñó. Mi reino no es de este mundo. Nosotros tú y yo tenemos una patria celestial, una morada celestial. De allá venimos y hacia allá vamos. El evangelista nigeriano TV Joshua nació para servir a Dios y fue uno de los pastores más populares de África. El pastor falleció a sus 57 años por causas desconocidas. Fue el fundador de la mega iglesia Sinagoga de Todas las Naciones, que también administra la estación de televisión Emanuel en Lagos. TV Joshua se destacó por hacer predicciones y por sus afirmaciones de curar varias dolencias y hacer prosperar a la gente a través de sus milagros. Sin embargo, fue controvertido, ya que los críticos cuestionaron sus afirmaciones y dijeron que se benefició de las personas que buscaban esperanza. Más de 15,000 personas de Nigeria y del extranjero asisten a los servicios dominicales. Todo esto en una región donde millones de personas han sido asesinadas por el simple hecho de ser cristianos. Un cristiano no considera la muerte como su fin, sino el fin de su angustia. La tribulación, ya sea que muera joven o viejo, sin importar la naturaleza de la muerte seguramente vendrá. Lo que importa es la gracia para seguir viviendo en el más allá. Este año conversamos con la cantante Cristina Clario acerca del pánico, la ansiedad y la depresión que ella vivió en su vida.
Ella llegó al punto de querer suicidarse y hoy, gracias a la adoración, conoceremos cómo ella sobrevivió esta situación. La cantante, compositora y líder de adoración Cristina Clario abrió su corazón para revelar el proceso que vivió a lo largo de 2 años y medio en su batalla contra la depresión posparto, ataques de pánico y ansiedad, así como pensamientos suicidas, hasta salir de la oscuridad. Todo esto lo plantea en su nuevo sencillo Hasta Poder Ver. El sencillo, compuesto por Cristín Di Clario y Cristín Di Marco, nació poco después de que Cristín diera luz a su primer hijo, tras un milagro de Dios que abrió su vientre infértil. No se imaginaba que poco tiempo después sufriría una severa depresión posparto, en la cual precisaría de esta alabanza para balancear su fe. Una noche en donde me encontraba cuidando de mi niña Kenzie, que tenía 2 mesecitos o 3 mesecitos de edad, y ella se encontraba enfermita, mi niño también, mi esposo y yo nos fuimos a 2 habitaciones distintas a dormir para que ellos no se continuaran reinfectando la gripe. Y ya eran las 3 de la mañana esa noche, mi niña estaba dormida, tranquilita, y yo no lograba conciliar el sueño. Y esos pensamientos venían a mí como un enjambre de abejas que no hacían silencio, y muy hostigador y muy, muy, muy pendientes, como el gotero constante que no te deja en paz. Y tuve un momento de absoluto rendimiento a los pies de Cristo, en donde decidí en ese momento dejar de luchar por mis propias fuerzas. Hasta Poder Ver está inspirada la historia de Pablo y Silas en la cárcel de Filipos, narrada en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Y tratamos de lo mejor posible tratar de crear una canción que proveyera un sonido a nuestra generación de cuál es el tipo de adoración que nace de un proceso difícil. El tipo de adoración que, por ejemplo, Pablo y Silas hicieron ese día a la medianoche mientras estaban encarcelados, que fue tan poderoso que rompió sus cadenas y rompió las cadenas de todos los que estaban allí. Si bien es un reconocimiento de que el alma puede estar sumida en gran oscuridad, es a la vez un canto de victoria de un alma atormentada que rinde su dolor al Señor en adoración. En alguna prisión nos encontramos nosotros durante ese tiempo de estar reclusos, alguna persona perdimos, alguna pertenencia perdimos, para la cual el Señor nos regaló una canción en la que podemos decir que podemos cantarle a nuestro Señor en medio de nuestra prisión, hasta poder lograr ver que nuestras cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Este nuevo tema, así como todas las canciones que compondrá en su nuevo álbum, siguen una secuencia que llevará al oyente a través del proceso que Cristín vivió, desde los escenarios hasta la intimidad de su hogar, sus noches de insomnio y sus batallas contra los repetidos ataques de ansiedad, así como de tener que regresar a la plataforma a dirigir a una multitud en adoración. Una historia que nos impactó realmente y nos conmovió a todos fue la del niño Christopher Meneses, de 3 años, en Texas, que estuvo perdido durante 3 días en el bosque. Y lo más impactante de esta historia es cómo Dios, a través de Tim Halfing, guió a los policías para encontrarlo. Descrito como un héroe, Tim Halfing, que es cristiano, explicó que estaba sentado en un estudio bíblico el viernes cuando se enteró de Christopher Ramírez, un niño de 3 años quien desapareció 2 días antes, después de perseguir a un perro en el bosque. Durante nuestra oración por este niño, el Espíritu Santo simplemente apareció en mí. Mañana por la mañana irás a buscarlo. Y lo hice. Ha habido algunas veces en mi vida en las que el Espíritu Santo realmente me ha hablado y he obedecido. Y por supuesto, el resultado siempre es excelente. Christopher había estado desaparecido alrededor de la 1:30 p.m. del miércoles. Los agentes de la ley locales, los miembros de la comunidad y la madre del niño habían estado buscándolo en vano. Halfing se unió a la búsqueda poco antes del mediodía del sábado. Mientras miraba, Halfing recordó haber escuchado ruidos en el bosque, aunque no estaba seguro si era Christopher. Sin embargo, llamó a los ayudantes del alguacil, que llegaron en vehículos todoterreno, claramente desanimados por la falta de éxito que habían tenido para encontrar al niño. No pasó mucho tiempo después de que Halfing encontró a Christopher, que se había despojado de toda su ropa. Cuando lo vi fue como, inmediatamente dije, alabado sea Dios. Esta es una oración contestada. Y alguien me preguntó,
cómo se veía su rostro. Y tuve un reflejo de él cuando lo vi, fue como, te he estado esperando, ¿dónde has estado? Creo que Dios había estado protegiendo a este niño todo el tiempo. Creo que Jesús había estado hablando con él durante 3 noches y ahora va 4 días. Como creyente, Halfin dijo que siempre supo que Dios podía hacer milagros. Había leído sobre ellos a lo largo de las Escrituras, pero ahora ha formado parte de uno, ya que no hay explicación para el rescate, y señaló que cree que Dios realizó 3 milagros por Christopher. Número uno, estaba protegido contra todos estos elementos, animales en el bosque, que sobreviviera tanto tiempo como lo hizo sin agua, y tercero, que lo encontrara realmente a millas de donde lo estaban buscando. Y el deseo de él es que las personas vean esto como lo que fue, no un acto de heroísmo, sino un milagro. Mi oración es por aquellos que no ven esto como un milagro, que lleguen a conocer a Jesús y luego sepan que solo tiene que ser un milagro. Halfin tuvo la oportunidad de conversar con la madre del niño, Araceli Núñez, y la describió como una mujer fuerte de fe. Ella supo del principio que Dios le devolvería a su hijo. Entre ese punto hubo muchas oraciones elevadas por este niño a nivel local y probablemente alrededor del mundo. Y luego, al final, el Señor me llevó a él y simplemente respondió la oración de todos allí mismo. Impresionante ver cómo Dios sigue haciendo milagros alrededor del mundo. Este año dimos a conocer cómo un campamento de verano, que normalmente significa navegar, jugar y compartir con los amigos, en la Franja de Gaza es todo lo contrario. Estas tradiciones parece más un campo de entretenimiento con un mensaje muy peligroso. Le mostramos lo que vivieron los jóvenes durante ese proceso. Los llaman los pioneros de la liberación y la espada de Jerusalén, campamentos de verano dirigidos por Hamas y la Yihad Islámica. Estos videos, publicados por Memory, el Instituto de Investigación de Medios de Oriente Medio, muestran lo que están haciendo los jóvenes de Gaza este verano. No venimos aquí para divertirnos, ni para jugar, ni nada por el estilo. Venimos con nuestras almas, nuestra sangre, nuestros mártires y nuestros heridos para sacrificarnos por Palestina y por nuestro pueblo. Este video promocional insta a los estudiantes de la escuela primaria, secundaria y la universidad a participar. En el campamento, la práctica de tiro involucra usar AK-47, armas antiataque y simulaciones de video. Para que en la próxima fase, si Alá quiere, estos muchachos puedan enfrentarse al enemigo saqueador y destrozar su rostro en la próxima guerra. En mayo, Hamas y la Yihad Islámica llamaron a la batalla de 11 días con Israel la espada de Jerusalén. Su objetivo, preparar a la próxima generación para la siguiente guerra. Le decimos al enemigo, estos niños tomaron estas armas y les enseñamos a usarlas, así como a tomar las medidas de seguridad, para que sigan los pasos de sus padres y tomen las armas si Alá quiere. Elegí pasar mis vacaciones en el campamento de verano, Pioneros de la Liberación, para continuar el camino de mi padre y para fortalecer a nuestra misión y liberar a Jerusalén, con el favor de Alá. Estos jóvenes y niños aprenden antisemitismo a una edad temprana. Le preguntamos a Hitler, ¿por qué dejó a algunos de ustedes con vida? Lo hizo para mostrarnos lo malvados que son. Iremos hacia ustedes, debajo de la tierra, y clavaremos el miedo en sus corazones. Y por encima de la tierra, destrozaremos sus cuerpos con nuestros cohetes. Corran, corran a sus refugios, ratas, hijos de Judía. Memory ha vigilado estos campamentos de verano durante 10 años. Los videos e imágenes de esos campamentos reflejan la forma en que Hamas está operando y profundizando su control. En 10, 15 años, a partir de ahora, los niños serán adultos o padres, incluso funcionarios en Gaza, con poder de tomar decisiones, por lo que el extremismo en Gaza será aún peor. Joshua explicó que Hamas se apoderó de la Franja de Gaza hace 13 años en una batalla sangrienta con la autoridad palestina. Entonces, desde su nacimiento, esta generación se ha criado solo en los valores de este movimiento terrorista. Esto, por supuesto, solo empeora la crisis, eliminando cualquier oportunidad de que los niños y todos los residentes de Gaza tengan una vida digna y pacífica.
Ella siente que la comunidad internacional necesita hablar sobre estos campamentos. Mientras estos niños están en el campamento, el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, está de visita en naciones como Mauritania, prometiendo continuar la guerra contra Israel. Permítanme decirles, mis hermanos y hermanas, la espada de Jerusalén no será guardada hasta que la bendita mezquita de Al-Aqsa sea liberada. Al ver estos campamentos de verano, parece claro que el objetivo es que la batalla por Jerusalén continúe hasta la próxima generación. A comienzos de este 2021, Facebook decidió censurar por 2 años a una de las voces conservadoras e influyentes de los Estados Unidos. Estamos hablando del expresidente Donald Trump. Facebook ha tomado una decisión contundente. Por 2 años no quiere ver publicaciones de la cuenta del presidente Donald Trump. La misma cuenta donde se anunció el traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén. La misma cuenta donde se anunció el recorte de presupuestos para clínicas de abortos. Y donde se anunció el financiamiento especial para la lucha contra la persecución religiosa en el mundo. La Junta de Supervisión de Facebook ha decidido prohibir la cuenta del presidente durante 2 años. Trump emitió de inmediato un comunicado el viernes diciendo: "El fallo de Facebook es un insulto a las 75 millones de personas que batieron récords, además de muchos otros que votaron por nosotros en las elecciones presidenciales amañadas del 2020. No se les debería permitir salirse con las suyas con esta censura y silenciarnos, y en última instancia, ganaremos. Nuestro país no puede soportar más este abuso". El gigante de las redes sociales había suspendido su cuenta mientras aún era presidente en ejercicio de los Estados Unidos, acusándolo de incitar la violación del Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero. Trump nunca usó palabras en ese sentido. Irónicamente, la última publicación hecha por el presidente en Facebook ese día decía exactamente lo contrario, rechazando la violencia. En su publicación él escribió: "Les pido a todos en el Capitolio de Estados Unidos que permanezcan en paz, sin violencia. Recuerden, nosotros somos el partido de la ley y el orden. Respete la ley y nuestros grandes hombres y mujeres de azul. Gracias". La prohibición extendida de Facebook evitará que Trump tenga tanta influencia en las elecciones de la mitad de periodo del 2022. El poderoso gigante de las grandes tecnologías dice que reevaluará su prohibición contra Trump en 2 años. Nick Clegg, vicepresidente de Asuntos Globales de Facebook, aseguró que al final de este periodo buscarán expertos para evaluar si el riesgo para la seguridad pública ha disminuido y si evaluará factores externos, incluidos los casos de violencia, restricciones a reuniones pacíficas y otros indicadores de disturbios civiles. En las últimas semanas, algunos republicanos han argumentado que Facebook, debido a su gran tamaño y capacidad para censurar figuras públicas, tiene demasiado poder sobre la libertad de expresión en Estados Unidos. Y estas imágenes que les vamos a presentar se hicieron virales en cuestión de minutos, cuando un pastor canadiense enfurecido se tuvo que enfrentar a la policía y al Ministerio de Salud porque irrumpieron su servicio durante la celebración de la Pascua en las instalaciones de su iglesia, bajo el argumento de que fueron medidas impuestas por la pandemia. Veamos qué fue lo que pasó. ¡Auch! 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 ¡Out of this property! Immediately out! Immediately go out and don't come back. Don't, I don't want to talk to you. Not a word. Out of this property. Out of this property. Immediately out. Estas imágenes de un pastor polaco en una iglesia de Canadá se volvieron virales después de su contundente respuesta a la aparición de la policía en su iglesia el fin de semana de Pascua. I don't care what you have to say. Out! En el video se puede escuchar al pastor Arthur Palowski de la iglesia Cave of Abdullah en Alberta, Canadá, gritando repetidamente a los oficiales que ingresaban a las instalaciones. El video del enfrentamiento se publicó en la página de Facebook de la iglesia junto a la descripción del pastor, quien escribió: "La policía vino a interrumpir la reunión de la iglesia. La Gestapo volvió a intimidar a los feligreses de la iglesia durante la celebración de la Pascua. Increíble". Así dijo el pastor Paulowski, comparando a los oficiales con las fuerzas de choque nazis, mientras en el video se le ve enfurecido, llevando a los oficiales hasta las afueras de la propiedad de la iglesia. Gestapo is not welcome here. Do not come back, you Nazi psychopaths. Unbelievable, sick, evil people. Intimidating people in a church during the Passover.
You Gestapo, Nazi, communist, fascist. Don't you dare coming back here. Este video llega pocos días después de que el pastor James Coates fuera liberado de la prisión por realizar servicios en persona que excedían las restricciones de asistencia. Coates fue puesto en libertad en marzo tras la decisión del gobierno de Alberta de retirar sus cargos penales contra el ministro. Sin embargo, todavía enfrenta cargos financieros por violar las órdenes de salud. A pesar de esto, en una entrevista con Sheila Gunn de Rebels News, Coates confirmó que estaría dispuesto a pasar por lo mismo otra vez con tal de que su iglesia siguiera funcionando. No podría hacer algo diferente a lo que hice. Fui colocado en una prisión que demandaba responsabilidad absoluta de mí, de ser obediente a Cristo, y claro, definitivamente haría lo mismo con el corazón. No podría hacer algo diferente. Tengo que honrar mi palabra, mi integridad, mi conciencia y, más importante, a mi Señor y Salvador, Cristo Jesús, todo el tiempo. Esto generó un ambiente de tensión en las iglesias, quienes consideran que el gobierno se ha extralimitado con sus restricciones. Es increíble. Es increíble. Estamos viviendo en una toma total del gobierno con sus matones. Matones, los aspirantes a dictadores de la Gestapo. Venir a la iglesia armados con pistolas, taser y esposas para intimidar durante la celebración de la Pascua. Bueno, supongo que eso es lo que es. Quieren esclavizarnos a todos como lo hicieron los egipcios. Quieren ser los faraones de hoy. Eso es lo que están haciendo. Increíble. Gente, si no te levantas, despierta. No sé qué pasará mañana. No sé qué pasará mañana. En cuanto a este caso, los oficiales se retiraron. Sin embargo, el pastor Pawlowski advierte que hay que reaccionar lo más pronto posible antes de que esta situación se les escape de las manos a la iglesia en Canadá. Amigos, tenemos que unirnos a la pelea. Tenemos mitines, tenemos reuniones todas las semanas y necesitamos números. Necesitamos levantarnos contra ellos y necesitamos presentar demandas contra sus locuras ahora mismo, mientras tenemos una ventana de oportunidad. Porque si no lo hacemos ahora, no sé qué enfrentaremos mañana. Nuestros derechos están siendo arrebatados rápidamente. Es increíble. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Por si se lo perdió, tenemos un documental especial sobre las tradiciones navideñas para que usted lo busque. Lo tenemos en nuestras redes sociales, en YouTube y en Facebook, para que vaya y no se lo pierda. Desde ya, queremos desearle un feliz año nuevo. Así es, que pasen un excelente tiempo con todos sus familiares y nos vemos el próximo año con más de Mundo Cristiano.